Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos. Soy con John Justice, la tercera temporada, el capítulo 15, que se llama Interference, Interferencia. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, hacen una misión de reconocimiento los nuevos del equipo para ir a Rusia para ver lo que están haciendo en un centro que no se sabe qué tiene que ver con el metagen, el metagen. Entonces cuando llegan ven que están haciendo los Red Rockets de Rusia, que al parecer les implantan una armadura roja que por supuesto pues los hace más fuertes y todo, pero es como parte de ellos. Entonces justamente ven que están haciendo un hombre que es voluntario que se meta ahí para tener la armadura. Entonces la mujer le dice: no, bueno, eso duele mucho, pero tú vas a estar con medicinas, entonces no te preocupes. Pero entonces justamente ven que tres conocidos villanos aparecen. Es el Capitán Boomerang, Manta y ay, el gorila este, que no me acuerdo cómo se llama, el gorila con la boina. Y el caso es que empiezan a disparar, y entonces ellos habían estado discutiendo antes si ellos podían detener lo otro. Decían: no, eso no es nuestro problema, están haciendo una cosa por su patria y tal, y son voluntarios, no hay nada malo ahí. Pero entonces cuando ven esto de que ellos van a atacar, ahí sí deciden meterse, y entonces evitan que ellos destruyan ese lugar. Y entonces empiezan a pelear entre ellos, y entonces ahí se dan cuenta los otros, los Red Rockets, que los están atacando. Y entonces la mujer sale y dice: cuando estés lista, sal. Y entonces él dice que no le pongan medicinas y que le pongan su armadura. Entonces la cosa le duele horrible, pero bueno, terminan saliendo los dos y terminan atacándolos a ellos. Y dice: no, nosotros no somos los enemigos, no sé qué son ellos. Entonces los otros tres, los malos, deciden irse, pero le da como un ataque en la cabeza a Capitán Boomerang, y ahí se descubre que Amanda Waller está detrás de ellos como el Suicide Squad, el escuadrón suicida, que siempre le ponen un chip en la cabeza para controlarlos. Entonces le dice: eso puede ser mucho más fuerte la próxima vez y no sé qué, así que haz lo que te digo y tal. Entonces empiezan a pelear contra ellos y ellos se defienden y logran derribarlos, y solamente queda uno al final, y los Red Rockets lo derriban. Y entonces, bueno, ahí los apuntan a ellos. Entonces le dice: pero nosotros no somos sus enemigos y tal. De hecho, que ellos quisieron irse con Halo, con un Boom Tube, pero no pudieron, porque este Capitán Boomerang la había atacado cuando ella quedó desconcertada, porque él le dijo: I have a proposition for you, tengo una propuesta para ti. Y ella se quedó así como desconcertada, y entonces él le tiró un boomerang que la mató, y bueno, ella revivió y tal, pero se estaba recuperando y por eso no podía hacer el Boom Tube. El caso es que al final ellos terminan convenciéndolos de que ellos no son los enemigos y que los dejen llevar a ellos a la prisión. Bueno, lo hacen así, lo llevan a la prisión, y en la prisión este Cal Durant, que bueno, ve a su papá, que es Manta, los terminan metiendo en la cárcel, y viene Amanda Waller. Y entonces dice: ¿qué hace usted aquí? No sé qué y tal. Estoy representando a los Estados Unidos y no sé qué. Ah, o sea que ellos son parte de su escuadrón suicida y no sé qué. Le dice sí, así que nosotros no vamos a perder gente importante de nosotros, sino estos criminales que no valen nada. Y si ellos los encuentran, están salidos en el mundo y no sé qué, eso está mal y tal. Bueno, nosotros tenemos nuestros métodos y tal, que es por supuesto ese chip que siempre le ponen ahí. Y entonces le dice: bueno, si tú no quieres que se sepan tus secretos, que no se sepan, yo no voy a revelar los tuyos. Y entonces el caso fue que este Manta sabía y le dijo a Waller lo de que ellos son una organización como secreta de la Liga de la Justicia, los Young Justice. Y entonces ahí ellos quedan como que los dos amenazados, y saben, cada quien tiene sus secretos, le dice. Pero entonces lo más interesante es al final, que se ve que está haciendo cada quien sus cosas cotidianas, nada del otro mundo, y se ve a Halo, que está toda preocupada, y se ve recordando lo que le dijo el Capitán Boomerang. Y después se ve que ella escuchó lo mismo justo antes de que la mataran, que alguien le está dando un dinero y le dice: tengo una propuesta para ti. Y era para que ella abriera la puerta para que entrara el tipo rápido y eso, y mataran a los padres de Brion. Y entonces ella dice: él nunca debe de saber que esto pasó, porque claro, ella está enamorada de Brion y Brion de ella. Entonces bueno,
que por cierto ella estableció en el capítulo pasado de que ella no sabe si es hembra o varón o nada de eso, porque no sabe cómo hacen eso en la Tierra, que bueno, que la Mother Box de donde ella viene es asociada a femenino, pero que ella no está segura, y que si eso le importaba a Brion, y él le dijo que no. Y de hecho ahorita le dijo, nunca dudes de lo importante que ha sido encontrarte en mi vida, una cosa así, entonces por eso ella no quiere que lo sepa. Pero igual seguramente no pasa nada, porque como eso fue antes de que ella fuera la Mother Box, pues es como que otro ser, así que no creo que importe mucho. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.